tal, amigo? Bienvenidos. Quiero que conozcan mi empresa, nuestra empresa, Maranatha Bags, una empresa que fue fundada hace un año y es una empresa fundada sobre la roca. Bueno, la idea surgió de amigos. Nosotros vimos unos amigos que estaban fabricando artesanías. Bueno, nos causó la idea de cómo hacer un producto distinto, algo, y bueno, nos enfocamos en el producto de los bolsos, ¿no? So, llevamos más o menos lo que es fábrica como tal un año, y vendiendo y comercializando bolsos, más de 2-3 añitos se han fabricado bolsos. Ahorita ya se hace marroquinería y la verdad, pues conocimientos de esto nosotros no teníamos ni nada, estudiamos fue ingeniería industrial. Pero bueno, se ha venido trabajando en eso y como el impulso, como las ganas de sacar un producto adelante y todo, y pues gracias a Dios nos ha ido muy bien y bueno, han habido inconvenientes, han habido cosas que de pronto no han trabado un poquito el proceso, pero no, ahí hemos tratado de sacar adelante esto y se han alcanzado grandes cosas, o sea, se han hecho buenas cosas. Yo antes trabajaba con el Banco de Crédito, trabajé también con Shell Colombia, que eran empresas de mercadeo, bueno, empresas de combustible y un banco, ¿no? Completamente distinto a empresa como tal, ¿no? Después de eso, pues, era como esas ganas de no, yo quiero hacer algo independiente, entonces, pues, se compró un taxi, se trabajó con el taxi, se sacó adelante ese negocio, pero no era la idea, era algo como más de empresa, que sea como propio, ¿no? Y bueno, sí, surgió eso, ¿no? Venga, pues inventémonos algo y miramos a ver en Ráquira, en todas esas poblaciones que se necesitaba ahí. Y bueno, sí se necesitaba también como la parte de tulitas, de bolsitos, de todo eso. Sino que hoy en día ya se enfocó más como a la parte de cueros, de bolso como más tipo fashion, bueno, lo que el comercio va como pidiendo, ¿no? Que es lo que uno fabrica. Entonces con mi esposa vamos a sacar una producción pequeña. Hay una señora en el barrio Roma que se llama María Eugenia y ella fue la que nos hizo unos bolsitos de pana. Y bueno, se hicieron esos bolsos. La verdad, tan pronto sacamos una docena hicimos de bolsos. Eso creo que fue con un capital como de 100 mil pesos. Fueron 100 mil pesos los que se sacaron para eso, un producido del taxi, por cierto. No, tenaz, no, eso no se vendía nada, eso no se vendía nada, eso quedaron ahí parqueados y nosotros no mirábamos qué hacer, o sea, nosotros no, pero ¿a quién se los vendemos? Y en eso fue a mi mamá, le dije, no mami, pues ayúdame a vender esos bolsitos porque pues esa plata está como embolatada, ¿no? Entonces ella llegó y dijo, no, bueno, mijo, empezó a vender esta mujer, eso era bolso acá, tráigame más, que me pidieron así, que me pidieron negro, azul, verde. Bueno, empezamos a mirar acá telas en el Restrepo y todo eso, empezamos a inventar otros con la misma señora a vender así y no, empezó a venderse bien. Empezamos a ofrecer en almacenes bien también, o sea, la acogida era buena. Por Mercado Libre empezamos a vender también y llegó una chica de Venezuela y ella fue la que hizo una venta así como grandecita, ¿no? Ya después nos salían ventas de 100, de 200, de 300 unidades y todo, pero pues la señora del satélite chiquitico que teníamos, no, eso no daba. No, ella desde una vez nos dijo, no, sáqueme eso acá que yo no le puedo sacar tanto. Cuando la señora del satélite nos dice no, pues nada, tocaba seguir. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pues buscar más gente que nos fabricara eso. Y ahí poco a poco nos fuimos metiendo en eso, en eso, en eso, en eso y ya, bueno, o sea, de ahí salió como el aprendizaje de ventas más que todo y eso, ¿no? Ya hace un año más o menos fue cuando, en febrero del año pasado, que el tío de mi esposa fue el que le dijo, mijo, cojan ese edificio, miren a ver qué hacen, cómo lo hacen, bueno, acá este edificio en el que estamos acá ubicados en el Restrepo, ¿no? Y bueno, sin conocimientos de la marroquinería como tal, ¿no? De este proceso como tal, pero pues arrancamos. Se consiguió una persona que más o menos tenía experiencia, se compró una máquina, cheque, se pagó, porque pues no había así el presupuesto para eso. Y ahí arrancamos, se fue conociendo que era con armadores, que era el cortador, que se cortaba cuchilla, o sea, el proceso de cuero como tal, de marroquinería, ¿no? Entonces ya ahí se empezó a trabajar otro tipo de productos ya más, como un poquito más profesionales, ¿no? Bueno, pues ahí era aprender otro proceso porque no era más. Y por eso digo yo que tal vez el proceso era un poquito más duro, porque no teníamos conocimiento de nada de eso, de sacar unas molduras, de patronajes, de todo eso. No, eso era algo complicado. Lo que hacíamos inicialmente y que vendíamos con todo eso eran unos productos, bueno, de costurita, ¿no? De costura eso, pero quedaban bonitos. Igual se vendían, ¿no? O sea, eso es como una forma de trabajo también. Y vendíamos harto para centro y todo eso. Pero pues ahorita ya se está trabajando algo como un poco más tecnificado, que es, ya es con maquinaria, ya es otro un proceso completamente distinto.
y ya es otro nivel también la clientela, ¿no? A eso le estamos apuntando, eso es lo que estamos haciendo acá en esta empresa, eso es lo que estamos tratando de sacar adelante y bueno, ahí vamos bien, eso es lo importante. Bueno, nosotros estamos, por ahora, consolidarnos, tratar de solidificarnos un poco, de poder hacer un proceso, tanto de calidad como de una cantidad de manejos, manejos administrativos, todo eso estamos tratando de acoplar bien, que quede bien, para que funcione como un relojito, ¿no? O sea, ya algo que los productos salgan bien, que los diseños, que todo esté muy bien. Esa es la idea que nosotros tenemos con esto y ya después sí empezar a pensar en atacar mercados, ¿no? De pronto ahí sí ya se necesitaría un poco de apoyo de gobierno, de cosas así para eso. Pero eso es lo que causa como el emprendimiento, ¿no? O sea, tratar de acoplar primero las empresas acá en Colombia y después sí mirar cómo de pronto las podemos empezar a sacar los productos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con mi esposa es eso, es tratar como de aprovechar esos talentos que tiene cada persona en lo que hace, ¿no? Obvio que hay que acoplarlo un poquito bien y hay que todo funcione bien, pero sí, hay mucho talento acá en Colombia, hay una gente que hace unas cosas muy bonitas. De ahí para allá ya, claro, viene el apoyo de mi mamá que fue muy bueno, que pues ella toda hora es háganle, sigan. A veces cuando uno ve que dicen, hay mucha gente que le decía a uno, no, eso van a cerrar ya. Y uno apenas, no, Dios mío, no. Entonces, pero no, o sea, tocaba seguir adelante. A veces veía uno cosas que uno decía, uy, salida de tono, ¿no? Y ahí estaba el apoyo de mi mamá, ahí estaba el apoyo de mi esposa, no, vamos a seguir adelante, sigamos haciéndole y todo eso, porque pues no vamos a dejar de caer eso, ¿no? Y bien, ¿no? Bien, ¿para qué? O sea, el apoyo ha sido muy bueno, tanto como económico, como moral. Bien. De la familia de mi esposa también, por parte del tío de ella. Él es dueño de una empresa grande, ¿sí? Y él, bueno, él nos dijo, háganle también, trabajen en esto. Entonces, pues cuando uno ve esas oportunidades, tiene que cogerlas, mirar a ver cómo las saca adelante, porque hay que hacerle. O sea, toca para adelante con eso. Si no, eso no se presenta dos veces, pienso yo, ¿no? Y pues ahí vamos. La generación de empleo acá viene, o sea, nos ha gustado porque todos uno sabe que muchas familias se benefician con esto, ¿no? Tanto las que trabajan acá como las personas que están por fuera, ¿no? Hablo yo de almacenes, hablo de personas que trabajan externamente, ¿no? Modelistas, personas que diseñan. Ellos trabajan externamente, entonces ellos se benefician y uno sabe que es el sustento de ellos. Hace poquito nosotros teníamos unos fajones que hacían, unos bolsos que se hacen con fajón, creo que es como común acá en el mercado, ¿no? En el Nacional. Y se hacían unos bolsitos con fajón, pero entonces, bueno, decía una vez una señora que eso había pasado de moda. Yo le dije, no, eso no puede pasar de moda, eso no debe pasar de moda, porque es que ese es el sustento de comunidades de La Guajira, ¿no? De Río Hacha. Entonces no debe pasar de moda y ni tiene que pasar de moda. De hecho, tenemos que inventarnos más cosas, que hacerlo de una forma, de otra forma, pero no puede pasar de moda. Hace poquito también ha hablado un muchacho de la tagua, que no, que es que la tagua ya pasó de moda. No, eso no tiene que pasar de moda. Tenemos que fomentarlo para que no se pase de moda, para que siga adelante eso, porque la comida no pasa de moda. Y los niños no dejan de comer, o sea, eso nunca va a pasar de moda. Todos los días tenemos que comer. Y si eso pasa de moda, pues hombre, va a estar como un poquito complicada la situación en ese sentido. Entonces nosotros tratamos de eso, decirle a las personas de pronto, venga, no, fabriquemos, sigamos mirando a ver qué nos inventamos, hagamos algo, ¿no? Pero que no pase de moda, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, esta es la historia de Maranatha Bags. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo de eso y que tal vez nos puedan enseñar algo, ¿no? De todas formas, para cualquier información, pueden estar en el correo www.maranathabags.com.com y no olviden que esto es Hecho en Colombia. En Maranatha Bags también queremos que conozcan el proceso de nuestros productos. En esta parte iniciamos el proceso de nuestro producto de elaboración. El primer paso después de la compra de los insumos es la parte del corte, que la elabora Plinio. Con sus molduras listas, pues ya él corta la base y los combinados. Él termina de cortar cada una de las piezas. Estos son los cuerpos del bolso. Finalmente es lo que le va a dar la forma final al bolso.
empieza a cortar los laterales. Una vez están los laterales, que son una parte esencial del cuerpo, cortar el fondo. Y el combinado. Que el combinado se refiere a las manijas, al vivo, a las chapetas del bolso. En este caso se va a hacer la combinación con este azul. Lo que se dispone a cortar es el vivo. Es con lo que le da forma al bolso, la forma redonda, y permite que esté ribeteado.